Felices estaban los vecinos del sector Los Cerrillos, Tecatemo, con la puesta en funcionamiento del nuevo Centro Comunitario de Salud Familiar, el que les permitirá ahorrarse el tiempo y el pasaje que significaba trasladarse al centro de la comuna para recibir atención de salud. Con este nuevo SECOF, que significó una inversión de 158 millones de pesos, los vecinos de este sector rural, distante 12 kilómetros del centro, avanzan en el mejoramiento de su calidad de vida, al generarse un espacio para la atención de salud, que sumado a la escuela y el jardín infantil permiten una oferta de servicios básicos integral. Por cierto, los pobladores destacaron esta obra, explicando que se trataba de un anhelo de los vecinos de Cerrillos. Muy bueno y muy bueno para la comunidad, todo, que queda más cerca de la gente de acá. Es urgente, pienso yo. Hermoso, precioso, se ve y por dentro debe ser más lindo. Y yo pienso que a la comunidad de Cerrillos le hacía mucha falta un consultorio, porque queda muy lejos del centro de Catemo. Para las autoridades, la construcción de este SECOF constituye un nuevo hito en el trabajo destinado a fortalecer la red asistencial de Aconcagua. Según explicaron, a esto se suma el nuevo Hospital Modular de Putaendo, lo que permitirá brindar una mejor calidad de atención a los vecinos de esa comuna. En el caso de este centro de salud o consultorio comunitario, el director del Servicio de Salud Aconcagua, Rodrigo Infante, recordó que al asumir este establecimiento se encontraba con un 30% de retraso en su construcción, por lo que el hecho de inaugurarlo constituye un motivo de gran orgullo. Entonces, hemos sido muy estrictos en los plazos, hemos sido estrictos en entregar la obra y también en verificar que la calidad de lo contratado sea, porque cuidar los recursos públicos es función de todos nosotros, son míos, son de nuestros televidentes, son de toda la comunidad y debemos ser muy responsables en su uso. En tanto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, destacó que este SECOF llega en un momento propicio, considerando que en esta época aumenta la demanda de atención de salud a raíz del incremento de los casos de enfermedades respiratorias. Desde esa perspectiva, la autoridad manifestó que la construcción de este establecimiento da cuenta del compromiso suscrito por las autoridades por humanizar la atención de salud y acercarla a la gente. Este es un elemento patente, concreto del plan de programación, del acuerdo de programación que tenemos con la quinta región, de varios centenares de millones de dólares, que comienza aquí en Catemo con la inauguración de este SECOF, Centro de Salud Familiar, sigue con la construcción de otro centro de salud familiar en la ciudad de Catemo propiamente tal. La ceremonia de inauguración del Centro Comunitario de Salud Familiar SECOF contó además con la presencia de autoridades encabezadas por la gobernadora Patricia Bofa, el alcalde Boris Luxig, el diputado Marco Antonio Núñez, representantes del sector salud, de carabineros, gendarmería y de bomberos, entre otros.